El día de ayer, 14 de marzo, como marco del 485 aniversario como fundación de esta mágica ciudad, al igual que la 145 edición de la Feria La Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo la presentación conferencista, lo que de verdad importa. Primer congreso para jóvenes de este año, teniendo a tres personajes importantes de México: el astronauta mexicano José Hernández Moreno, el deportista Jorge Font y el conductor y comediante Oscar Burgos. Me han recibido de maravilla aquí, estoy muy contento en estar aquí en San Cristóbal de las Casas, una ciudad muy hermosa, en un estado muy bello, y créanme que he escuchado mucho de este estado de San Cristóbal de las Casas también, y sumamente contento de poder visitar este estado por primera vez. Espero no sea la última, espero me sigan invitando. La presentación fue hecha en reconocido hotel de esta ciudad, con la presencia de distintos medios, en donde José Hernández Moreno, el primer astronauta mexicano en formar parte de la NASA, nos comentó cómo lo había recibido San Cristóbal, así como también la razón de su visita a este hermoso estado. Creo que sí, primeramente va a ser en el teatro, y somos tres ponientes que vinimos a tratar de hacer una diferencia en la vida social de todos los que vienen a escucharnos, principalmente a nuestros jóvenes. Queremos darles un mensaje positivo. Yo cuento mi historia de mis raíces humildes de Michoacán, a ser campesino en California, y cómo llegué a ser astronauta. Cuento mi historia en una forma coloquial, una forma anecdotal, que el propósito de contarla llegué desde mero abajo hasta arriba, sino para animar a nuestros jóvenes, animar a nuestros adultos de que aún es tiempo para que se superen, aún es tiempo para que pongan metas altas, porque muchas veces nosotros nos autolimitamos. Entonces hay que romper esas barreras y hay que poner metas y hay que tener perseverancia para alcanzarlas. Por otra parte, el conductor, comediante y actor mexicano Oscar Burgos nos demostró su felicidad de su visita y nos compartió un poco de lo que tratará esta conferencia, que será el día 15 de marzo en el Teatro Domínguez de esta ciudad. Y nos habló sobre sus proyectos que tiene como comediante. Gracias por estar con nosotros en este movimiento que se llama Lo que de verdad importa, de tres chicas españolas que andan acá alivianándonos con sus ideas de hacer una mejor sociedad. Definitivamente que lo es. Yo tengo una parte de chiapaneco, yo soy tuxtleco porque yo viví 2 años en Tuxtla, del 81 al 83, trabajé en una estación de radio en la XHTG. Entonces, pues regresar realmente ha sido para mí muy agradable, pero ahora que la gente me conoce como el perro Guarumo, pues mejor. Lo que la verdad importa es disfrutar la vida, pero disfrutarla en tus 5 sentidos, disfrutarla en familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, con la gente que amas, dar amor, recibir amor, y cambiar la actitud, ¿no? La actitud negativa, la actitud derrotera, la actitud malandra, por una actitud más positiva. Noticias TVSChiapas.com.